Junto con Patty Amor, Psychotic Beats fue capaz de meter una canción en la primera temporada de Clean If, un logro que no está al alcance de prácticamente ningún músico español. Ya solo por eso, la noticia de que tiene nuevo material para este 2022 nos obliga a levantar la mirada con atención e interés. Pero es que además el single que ha publicado, que escucharemos al final de esta entrevista, Hammer and Noises, tiene mucha tela que cortar y es el preludio del que va a ser su nuevo trabajo. Andrés Costureras, Psychotic Beats, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí estamos. ¿Contento? Contento, vamos tirando del carro, que no es poco. Bueno, ya me estabas contando ahora mismito que ya tienes el disco prácticamente, ¿no? Bueno, de hecho, ya conocíamos el nombre del disco hace tiempo, creo que lo anunciaste, Festering, no sé si has cambiado de idea. Sí, no he cambiado de idea, debe ser la primera vez que no me desdigo de todo lo que digo. No está ya terminado, está en fábrica el vinilo, estamos barajando unos plazos un poquito más amplios de lo normal, pues por estos líos que hay ahora mismo con el vinilo, con la escasez de materiales y tal. Entonces sacaremos... Ah, claro, que el vinilo, el petróleo, todo esto, ¿no? Claro, o sea, hay unas movidas alucinantes. Entonces sacaremos un par de singles y nos lo tomaremos con un poquito de calma y saldrá después de verano. También... tal como está el panorama musical, lo de lanzar un álbum que va a durar 3 semanas en boca de todo el mundo, es mejor intentar por lo menos a ver qué pasa si vas desgranando las cositas poquito a poco. Sí, no, está claro que es la tendencia normal ahora mismo y es verdad que así es al revés de como era antes. Antes sacabas el disco, a lo mejor un single de adelanto del disco, y ibas desgranando los singles y ahora desgranas los singles y al final sacas el disco. Ahora estamos, yo creo, volviendo a los tiempos míticos en los que la vida de un single era unos 3 meses. Salía, era el pico álgido y luego iba desvaneciéndose hasta que sacabas otro. El Great Building y todo eso, ¿no? Finales de los 50, claro, principios de los 60. ¿No? Y de los 90, o sea, porque bueno, es que también hemos vivido unos principios de internet en el que si no arrasabas las 24 horas siguientes al lanzamiento, ya estabas muerto. Ya. Bueno, muy interesante esta conversación que no tenemos prevista. Pero bueno, sí que es verdad que el pop, ya que estamos, ya me meto en esto, como dice Patricia Godes, dice que el single es la unidad de medida del pop, y yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que todos los grupos que apuestan por singles y por canciones son grupos pop, y a mí me gustan más que los que apuestan por otra cosa diferente, ¿no? Por un concepto de álbum y tal, que bueno, que eso ya es otra movida, ¿no? Bueno, yo creo que también en el punto medio está... Se puede combinar las dos cosas. El gusto, porque yo creo que siempre he hecho discos conceptuales en los que no creo que no había muchas canciones de relleno, pero siempre he intentado que haya canciones formato single que sean un temazo y que no sean esta especie de género nuevo de la canción de adelanto. Ya. Que son como canciones de relleno que de repente te las venden como single, que es una cosa que no quieres volver a escuchar nunca más en tu vida. Sí. y que son una cosa como muy... Fíjate que eso me pasó a mí con Paul Weller. Paul Weller sacó hace muchos años, hace 10 o 12 años, un disco que no me acuerdo cuál es, seguramente buenísimo porque todos los suyos están muy bien. Y me acuerdo que sacó una canción que era una canción de adelanto. Y yo decía, es el primer single. Le decía a Paul Weller, que le está entrevistando, no, es el adelanto. Digo, ¿cuál es la diferencia? Pues que es una canción que ni chus ni mus, y me han engañado la discográfica para empezar la promo con esto. Yo creo que va por ahí. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco, bueno, pues desde Black Sea salió hace cinco años. La última vez que tuvimos entrevista presencial fue en el 17, mediados del 17, por ahí. Estábamos con Black Sea. In the snow, there I'm drowning. I go back to the source, cold to cold, eyes closing. I go where I belong.
Nunca te lo he dicho, pero la verdad es que tu manera de cantar, la verdad es que es increíble, ¿no? O sea, eres muy versátil. Ya sé que trabajas mucho en el estudio de estas cosas, pero... Jo, muchas esta gracias. Eres tú, ¿no? Porque hay veces que siempre hay un momento ahí en que nunca sabes. No tengo nadie ahí en la sombra que me hace un mili vanilli, soy yo. Esta canción se llama The End, y precisamente desde ese momento, desde Black Sea a este momento, las has pasado canutillas, ¿no? Sí, sí. Muy mal. Yo me acuerdo de cuando vine a hacer aquella entrevista que yo estaba empezando a decir como este disco casi salgo con los pies por delante. Sí, me acuerdo que dijiste esa misma frase, es verdad. Y dijo, o sea, yo estaba como diciendo, no me estoy encontrando bien, y yo creo que en diciembre, cuando acabaron justo las listas de lo mejor del año y tal, y era como lo último que había de promoción, a la semana yo no me podía levantar de la cama. Un día que no me pude levantar de la cama. Uh-huh. Entonces entré en una depresión mayor muy grave, muy grande, y de la que todavía no estoy recuperado. Uh-huh. Hace casi 5 años, porque una depresión grave mayor te puede cegar la vida y esos años no los recuperas. Yeah. Y en el 19... Antes de la pandemia, el 19 de octubre de 2019, yo tuve una crisis suicida, que no es un intento de suicidio, es un momento en el que tú tienes tantos pensamientos de hacerte daño que acabas teniendo que o irte a urgencias o a que te atiendan. Como yo ya estaba haciendo terapia, ya... me habían introducido muchos conocimientos de a la mínima que se te plantee esto por la cabeza, vete corriendo y ya está. Y entonces lo que pasó es que nada, me atendieron y se puso un dispositivo en marcha en el que me dijeron, mi psiquiatra me mandó a hacer una prueba que yo no sabía que existía, que era un psicodiagnóstico de personalidad, que uh-huh. es para la gente que lo esté pasando mal y que lleve muchos, muchos años detrás de ese... dichoso diagnóstico en el que no te acaban de decir cuál es el problema. Es una prueba diagnóstica bastante compleja y muy larga en el que se descarta todo y, bueno, salieron... O sea, todo lo que salió ahí fue verdad, ha acabado siendo verdad. Incluso salieron cosas que yo había intentado mentir a la prueba. Y entonces, nada, me obligaron casi a hacer... me dijeron, hay que entrar a operar y hay que hacer una ¿O sea, cirugía? No, cirugía. Hay que entrar a operar. Tienes que hacer sí o sí un proceso de psicoanálisis que va a ser muy duro, pero que la prueba que te hemos hecho va a ser la hoja de ruta que va a tener la psicóloga para hacerla. Y entonces, lo bueno que ha pasado es que por primera vez en todos los años que yo llevo luchando contra esto, están trabajando en equipo psiquiatras y psicólogo. Que es una cosa que realmente me parece que es lo que debería de ser. Yo también lo creo. Porque parece que hay una cierta rivalidad o una cierta animadversión de los unos hacia los otros, y que cuando te tienen que derivar al psiquiatra para que te mediquen, no lo hacen. Y hay otras veces que cuando deberían de... Llevarte para que hagas terapia... lo dejan así un poquito correr, porque bueno, porque... A mí sí me derivaron en su momento, ¿eh? Yo iba a un psiquiatra y me derivó a un psicólogo, a una psicóloga en este caso, para que hacer terapia con ella. Pero a la inversa me parece que pasa menos. No, a la inversa lo que me decía es que la psicóloga me decía que me quitara la medicación. Que poco a poco. Yo no soy médico, pero digo, no. Pues, yo por mi experiencia, por lo que estoy contando, lo que yo creo que tiene que entender la gente es que lo que hay que tratar con medicación porque tienes síntomas no te va a librar nadie de la medicación y del tratamiento psiquiátrico. Y lo que haya que tratar vía psicoterapia no te va a librar nadie de eso. O sea, las pirulas no te van a servir para eso, te sirven para lo otro, sirven para los síntomas, para superar una situación que tú no puedes tolerar, ¿no? O sea, no puedes, y que necesitas, y que no puedes salir solo de ella, y que necesitas necesitas ayuda profesional, y que cuanto antes pidas ayuda mejor, porque no te va a salvar nadie. O sea, si no la pides ahora, dentro de 4 años... vas a sufrir una crisis a lo mejor tan jodida como la mía, y es una cosa que se podría haber evitado.
Y eso que tú estabas en terapia y estas cosas, ¿no? Sí, el tema es que incluso yo llevo 17 años en tratamiento, pero yo he pasado por todas las etapas, he estado en la seguridad social, luego cuando me lo he podido pagar he estado por lo privado, pero aunque debería de ser una cosa que esté al alcance de todo el mundo, por lo privado están saturadísimos. Sí, ¿no? No dan, o sea, no les da la vida, no les daba la vida antes de la pandemia. Ahora flipas, claro. Y ahora es como, no puede ser, o sea, es un despropósito. Y la gente lo está pasando muy mal. Y a mí lo que me molesta un poquito es que parece que hay una especie de moda del hashtag de salud mental, que es una especie de cajón desastre en el que se mete todo. Sí. Que en muchas ocasiones yo creo que se está hablando de gestión de las emociones, sí. Que es muy importante. Estoy triste y tal. Bueno, sí, que estar triste es muy importante saber por qué estás triste y tal, pero no es problema de salud mental. Pero no te, ¿no? Claro, no, pero... O sí, porque yo no... O sea, ¿quiénes somos nosotros bueno, sí, para decir razón, lo que es? Sí, pero lo que yo no veo es que discurra la información. Ya. No veo... O sea, a mí me parece que un folleto explicando las cuatro cosas a lo mejor que te acabo yo de decir aquí, que me ha pasado a mí, o cosas a tener en cuenta, o síntomas que son graves, o síntomas que no, qué hacer, dónde tienes que ir, me parece que eso no cuesta nada. Y después de la pandemia, pues sí, yo veo mucho debate, pero la gente sigue sin saber qué coño tiene que hacer. Ya. Dicen, ve a terapia, pero claro, el problema de ir a terapia muchas veces es que el psicólogo o la psicóloga que te toca, pues a lo mejor no enganchas y no es la solución muchas veces. A mí me ha pasado también. Y el tema, que es un tema en el que yo he caído también muchas veces, es que uno va al psicólogo que te recomienda la vecina del quinto. Ya, efectivamente. Que la vecina del quinto a lo mejor tiene le ha ido bien porque tiene a lo mejor unos problemas súper fáciles de solucionar, tú tienes otros que son mucho más graves y entonces pues llegas ahí y el psicólogo no te vale para nada. Por eso a mí me han aconsejado siempre ir al psiquiatra sí o sí, porque el psiquiatra por lo menos suele tener gente de confianza a la que derivar y luego... sabe, trayendo lo que tú traes a la consulta, si a ti lo que necesitas es tirar por un lado o tirar por el otro, pero es que nosotros no podemos andar tomando esas decisiones. Has traído aquí unos papelitos, ¿no? Que querías hablar, ¿no? Pues mira, he traído unos papelitos porque yo estoy ahora un poco involucrado con una plataforma que animo a la gente que se meta en Instagram, se llama Stop Suicidios. Y es una plataforma en la que te dan por lo menos... una información que debería de empezar a darse en todos los sitios, que son los teléfonos. Uh-huh. Los teléfonos que, igual que se da el teléfono del 016 contra el maltrato, deberían de empezar a dar los teléfonos para la prevención del suicidio. El problema es el siguiente. El gobierno en Navidades prometió el 024 para cumplir este cometido y todavía no está operativo. Y se dice que va a estar operativo antes del 10 de mayo, pero las cifras que estamos manejando ahora mismo son de 11 personas de media que se suicidan al día en España y 200 intentos diarios. En 3 meses, a 11 personas al día son casi 1.000 personas a las que a lo mejor se podía haber ayudado. Sí. Entonces, no sé a qué están esperando. Ya. Quiero dejar para terminar... un par de teléfonos. Uno es el teléfono contra el suicidio, que es lo lleva una asociación que se llama La Barandilla. Es el 91-138-5385. A ver, repítelo. 91-138-5385. Luego, el Ayuntamiento de Barcelona tiene otro que es el 900-925-555. 900-925-555. Vale. Y luego está... la Fundación ANAR en el 920-2010, repito, 920-2010, que es para ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Entonces, pues yo creo que lo mínimo que podemos hacer es empezar a, por lo menos, a que discurra la información, que es lo mínimo. Sí. Es una canción de tus inicios, no sé si te acuerdas, Pills.
Pues lo tenía bastante olvidado. ¿A que sí? ¿Verdad? Que ya sabía yo que... No me llevo yo nada bien yo con mi... Con tu pasado. Más pues que con mi pasado, bien. Con mi primer disco no me llevo nada bien porque... Pues está muy bien. A mí me ha gustado. Cuando he escuchado esta canción esta tarde, digo, joder, pues esta la voy a poner. Hay cositas con las que estoy medio reconciliado, pero es que... Lo que me pasa es que está tan alejado de lo que luego he acabado haciendo que me parece como un ser que no, o sea, que no tengo yo nada que ver con él. Pero tienes que ver. Tengo que ver, sí, pero me cuesta tener que ver con él. Oye, y todo esto que nos has contado, que te agradezco que nos lo hayas contado, la verdad. Nada, gracias a vosotros. Todo esto que nos has contado, ¿en qué medida se ha reflejado en Festering? Porque, pues claro, mira, te ha pasado en mitad del proceso, a lo mejor, de composición. Pues yo empecé a componer las canciones de Festering, por lo menos la primera mitad, que son, curiosamente, cuando yo estaba peor, las que eran más happy o más luminosas dentro de lo que suelen ser mis estándares. Uh-huh. Es el primer disco mío que es un canto a la vida y a la superación, que no es un canto a la muerte, que ya es mucho, es mucha diferencia. Y entonces lo que pasó es que como yo no estaba nada bien, pues componía, luego no podía hacer ni el huevo y las dejaba ahí tiradas y luego al año volvía otra vez a intentarlo, pero luego volvía a pasar todo esto que ha pasado y luego ha estado el tema de la pandemia. Que ha tenido que ser dramático. Entonces al final este disco me ha costado 14 meses terminarlo. Normalmente yo tenía un tiempo de media de unos 6 meses. Y me ha costado mucho porque además me ha obligado emocionalmente a estar en todo el proceso, desde el momento peor hasta el momento de ahora de estar un poquito más recuperado. Ya saliendo un poquillo de lo peor, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que es la primera vez que oigo las canciones y digo, aquí hay un... O sea, un poco de luz ahí, ¿no? Hay luz, y yo creo que son... No tiene argumento el disco como tenían los anteriores. Es una colección de canciones en las que yo creo que, salvo Hammering Noises, que es la más un poco más tétrica y la menos personal, el resto yo creo que son canciones con las que se va a poder identificar cualquiera. O sea que estas canciones, probablemente este tono que va a tener Festering, viene directamente de tu tratamiento. O sea, sí. O sea, de tu situación. O sea, hay cosas la prueba además que está funcionando. Está funcionando. Y la verdad es que hay cosas luminosas, pero luego las canciones marca de la casa, que son las que a mí me gustan más que las otras, que son las de rasgarse las venas y que sean muy tristes. Son canciones que hablan de la vida, no se te queda un mal pozo. Es todo lo contrario. Y eso está muy bien. Está muy bien y me parece. Y durante, mientras lo estaba haciendo, no me estaba dando cuenta. Eso está mejor porque de repente ves el disco terminado y dices, bueno, pues parece que hemos avanzado un poquillo. Pues oye, me alegro muchísimo. Solo hemos escuchado Hammering Noises, precisamente, que ha sido el single de adelanto, lo vamos a escuchar ahora enterita. Sí que es verdad que a mí, a pesar de que es tétrica la letra y todo este rollo, sonidos martilleantes, todo este rollo, yo también he notado, bueno, es casi tech disco, ¿no? O sea, es muy disco, es muy autoafirmativo, la música, digo, ¿eh? ¿No? Y me parece interesante que incluso te hayas ido a ese momento tan glorioso de la música de baile, ¿no? Que es un poco esta parte de... La parte más... O sea, el final del disco y el principio del tecnopop un poco, ¿no? Que a lo mejor estás ahí, está Hammering Noises ahí, ¿no? Está un poco, yo creo que... Lo que me parece que es como todo lo que he hecho en Psychotic Beats, pero sublimado, como una especie de resumen de todo ese batiburrillo de influencias que a veces eran un poco caóticas, que bebía de demasiados palos. Está, yo creo que hay un poquito del sonido de lo que estamos escuchando ahora de fondo de Rexer Flash, un poquito de Dormicum y un poquito de Black Sea. Y es un poquito un sonido un poquito más sucio, más cacharrero, un poco, te iba a decir PC Music, pero no, pero sí hay un poquito sonido de marcianitos como de arcade. Sí. Y es un disco que tiene mucho que ver con la infancia. Y yo creo que ahí ha salido todo. Qué bien. ¿Sabes? Qué bien. Está claro que necesitabas esto. Sí, sí. Este disco. Yo creo que es una bendición.
una bendición, y además yo creo que ha influido mucho para bien la pandemia. A mí la pandemia me ha hecho reaccionar. Si no hubiera llegado la pandemia, yo creo que probablemente no hubiera tenido esto, el final feliz que está teniendo. Bueno, pues me alegro. Me alegro mucho, la verdad. Antes de escuchar Hammering Noises, voy a repetir los teléfonos que has dado. Genial. La asociación, ¿cómo era? Que no escribo, no sé cómo Rajoy, que no encuentro mi propia letra. La asociación es Stop Suicidios, stop.suicidios, que lo pueden encontrar en Instagram. Sí. Y no, luego, pero la de la... La asociación La Barandilla. La Barandilla, que es 911-138-5385, el Ayuntamiento de Barcelona, 900-925-555, y la Fundación ANAR, que es para gente, para chavales y chavalas, más o menos jóvenes, ¿no? 920-2010. 10. Perfecto. Exacto. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Beats, sonidos martillantes. Hammering Noises. Chao. Feel the man at your heart, swimming oceans of amazement.
parezca un accidente.